Hola, ¿qué tal? Buen viernes para todos. Bienvenidos a Informe 4, aquí por la pantalla de Next Televisión. Arrancamos el noticiero con 60 minutos. Todo lo más importante, lo más trascendente de lo que pasa aquí en nuestro Valle de Punilla, lo tenés comprimido en estos 60 minutos para Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Jardino, que nos siguen a través de la señal del Canal 7 de Cablevisión, y para todos aquellos que también nos ven vía internet en cualquier lugar del planeta. Me acompaña Emiliano Costa, como siempre, a cargo de la dirección, y junto con él empezamos a repasar los principales títulos del día. Vamos, gracias a Dios en este día por su presencia en medio nuestro, porque nos ha regalado a su madre como madre nuestra, y le pedimos que nos anime en este camino tan difícil que nos ha tocado transitar. Siempre la presencia de Dios en medio de los hombres es compañía, es consuelo. Sí, la verdad, ver una situación, como dice Miguel, que nosotros la advertimos desde el primer momento, porque sabíamos que si desmantelaban a la COPI en Carlos Paz, sabíamos que iban a desmantelar una institución que tiene más de 50 años en la sociedad de Carlos Paz, sino que esto iba a traer un efecto colateral, que es este, el que estamos sufriendo ahora. Fue prometida hace un año, más o menos, este cambio de pasto sintético, donde nosotros lo vimos con una necesidad, ¿no? Donde hoy los vecinos, los chicos, se juntan en todo este espacio, en todo este centro cívico que hemos trabajado y hemos armado. Bueno, allí están los títulos más importantes, pero por supuesto hay mucho más para mostrarte a lo largo de nuestro programa. Como también hay imágenes del día, nos vamos a asomar un poquito a esta hermosa jornada de viernes, ¿eh? Veníamos anunciando ya desde el comienzo de la semana que la parte final de la semana iba a venir con mucho frío, tanto en la mañana como en la noche, pero que se iba a poner muy agradable durante las tardes, ¿eh? De hecho, tenemos ahora una jornada a pleno sol en La Falda. Las imágenes nos llevan a Jardino, ¿eh? Estamos allí en el Jardín de Punilla, en la zona del skatepark, en la casona municipal, donde estuvo trabajando nuestra mañana el equipo periodístico de Next Televisión. Yo, volviendo aquí a La Falda, le pregunto a Emiliano, ¿cuántos grados tenemos ahora? 14 grados 5 décimas, ¿eh? Está agradable. Seguramente si no hubiera ese viento que nos acompaña, estaríamos con una temperatura un poquito más elevada, seguramente, porque el sol está a pleno, ¿eh? Aquí en el centro del Valle de Punilla. Se espera un fin de semana bastante similar, con mínimas muy bajas, pero con máximas más que agradables y con el cielo completamente despejado. Una muy buena noticia, sobre todo para aquellos que están de paseo, que están disfrutando de las vacaciones de invierno. La cámara viajera de Claudio Vera mostrándonos entonces cómo está La Falda, en este caso Villa Jardino, pero también el centro de Punilla a esta hora de la tarde. Mostramos imágenes de Jardino, hablamos de La Falda, pero nos vamos a Huerta Grande porque es el epicentro de la información. Habida cuenta de que hoy se están celebrando las fiestas patronales en honor a su santa patrona, Nuestra Señora del Carmen, una celebridad que sin lugar a dudas, una celebración mejor dicho, que sin lugar a dudas hubiera sido diferente en caso de que no hubiera habido pandemia. Más allá de eso, se pudo realizar la misa, presencial por cierto, con un aforo limitado, y también la procesión por las calles céntricas de esa localidad. Allí estuvimos nosotros y charlamos con el cura párroco Gastón Gatino. Vamos, gracias a Dios en este día por su presencia en medio nuestro, porque nos ha regalado a su madre como madre nuestra, y le pedimos que nos anime en este camino tan difícil que nos ha tocado transitar. Siempre la presencia de Dios en medio de los hombres es compañía, es consuelo, es medicina, y en este momento lo necesitamos, lo pedimos, se lo aclamamos al cielo. Indudablemente mucha gente hoy aferrándose aún más a la iglesia, ¿no? Sí, los momentos difíciles hace que uno recurra a lo trascendente, que es aquello que nos sostiene en el camino de nuestra vida cotidiana. Y cuando no encontramos respuestas, se eleva entonces la mirada a aquel que todo lo puede para que sea nuestro compañero de camino. Padre, ¿qué mensaje le da a los vecinos y a la comunidad toda? Yo los he invitado a la esperanza, a sostenernos unos a otros, a caminar juntos, a hacer en este momento consuelo en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Esta comunidad, como todas, ha sido golpeada por la enfermedad y por la muerte. Y entonces hoy tenemos presente a aquellos que ya se encuentran en la casa del cielo, y también queremos acompañar a esas familias que viven el dolor de la partida de sus seres queridos. Muchas gracias, padre. Gracias a usted. Bueno, así estábamos con el padre Gastón Gatino, entonces, en momentos que sale la patrona de la localidad,
Recordamos que esto va a ser acompañado por una caravana que va a recorrer diferentes lugares de Huerta Grande, diferentes barrios, como parte de esta celebración que se ve limitada por la situación de la pandemia un año más. Bueno, allí veíamos el comienzo, ¿no?, de esta caravana que recorrió los diferentes barrios de Huerta Grande. Cabe destacar que además de ser la santa patrona de Huerta Grande, también la Virgen del Carmen es la patrona de la localidad de La Cumbre, así que vaya también el saludo para los cumbrenses, al igual que en Villa Carlos Paz, que por cierto están además celebrando sus 108 años de vida, así que también el saludo por supuesto para los carlospacenses. Cambiamos de tema, vamos a hablar del conflicto de ARCOP y de cuál sería la salida, la solución que pueda llegar a tener el mismo, habida cuenta, bueno, de la falta por ahora de respuestas para los que componen la cooperativa. Charlamos sobre este tema con los legisladores Mariana Caserio y Miguel Maldonado y su respuesta es contundente, la provincia debe hacerse cargo. Bueno, este es un tema, primero es un tema provincial, es un tema exactamente provincial, donde los intendentes están poniendo muy buena voluntad en atender a los trabajadores, pero no le pueden dar respuesta porque no es un tema que esté vinculado directamente con ellos. Ayer estuve reunido con algunas cooperativas que están trabajando, estamos hablando bastante el tema, no hay una decisión tomada ni definida, hay una audiencia de conciliación el próximo 28 entre el gobierno de la provincia y ARCOP, donde hay algunas cuestiones que, bueno, no vienen al caso que las evaluemos. Lo que sí puedo decirte, Daniel, es que estamos trabajando en el tema, lo estamos siguiendo de cerca, porque no solamente nos preocupa el servicio, sino particularmente los empleados que trabajan en este servicio desde hace muchos años, y es un tema también que advertimos que iba a suceder. Hay unas cuestiones que se van mezclando en el camino, que los vecinos no tienen la culpa, pero en definitiva el haberle sacado la concesión del agua a la COPI en Carlos Paz tiene repercusiones indirectas y una de estas es la que estamos sucediendo o la que está sucediendo en el centro del Valle de Punice. Miguel, me decís que todo es mucho consecuencia política, o vos, Mariana. Sí, la verdad, a ver, es una situación, como dice Miguel, que nosotros la advertimos desde el primer momento, porque sabíamos que si desmantelaban a la COPI en Carlos Paz, no solamente quitándole la concesión del servicio de agua y cloacas de la ciudad, sino también quitarle el manejo de la planta de Cuesta Blanca, sabíamos que iban a desmantelar una institución que tiene más de 50 años en la sociedad de Carlos Paz, sino que esto iba a traer un efecto colateral que es el que estamos sufriendo ahora. Entonces nos parece que la provincia tiene que hacer un esfuerzo y solucionar el problema, porque este problema se generó en Carlos Paz por un capricho político, porque esto creo que es así, que todos lo dijimos en su momento, de devolverle el servicio a la municipalidad cuando sabemos que tampoco está en condiciones de prestarlo, ya estamos con serios inconvenientes, y bueno, eso iba a traer un problema muy serio para ARCOP, y es lo que está pasando. Entonces nosotros estamos tratando con Miguel de ser intermediarios justamente por la situación de los trabajadores, que es lo que más nos preocupa, y la prestación del servicio, ¿no?, porque es un servicio elemental, para que la provincia haga un esfuerzo y lo resuelva, porque el problema se generó en Carlos Paz. ¿Se acerca la solución frente a que los empleados estarían dispuestos a formar una cooperativa propia? Me parece que, a ver, todos los intentos son buenos, no. Me parece que no es la salida. Hablamos de recursos que son realmente importantes y si no existe el apoyo económico de la provincia en esto, va a ser imposible sostener el servicio. Las buenas voluntades son bárbaras, pero a veces no alcanza con eso para sostener servicios tan importantes como este. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un servicio que crece. El intendente de Valle Hermoso, aquí a mi lado, hace poquitas horas acaba de firmar el convenio donde la Nación le va a hacer extensivo una obra de casi 15 millones de pesos para poder ampliar redes cloacales en Valle Hermoso. Por eso digo que el sistema sigue creciendo. Entonces, si no hay apoyo directo de la provincia en esto, va a ser muy difícil. Estamos en una situación crítica, muy coyuntural, donde en definitiva todos los actores son importantes: provincia, empleados, cooperativas y municipios o gobiernos locales, para poder salir de esta coyuntura. Hay que buscar la mejor estrategia, la estrategia más inteligente, para que ninguno sufra consecuencias en este sentido. Con la información volvemos ahora a Huerta Grande, que ha reinaugurado el espacio de la cancha Pequeños Gigantes, allí el Polideportivo Municipal, con la renovación del césped sintético. Estuvimos allí y charlamos con el intendente Matías Montoto.
ya la habíamos colocado hace un par de meses, pero bueno, como las restricciones no permitían hacer este tipo de actividad, no la pudimos inaugurar. Fue prometida hace un año más o menos este cambio de pasto sintético, donde nosotros lo vimos con una necesidad, ¿no? Donde hoy los vecinos, los chicos, se juntan en todo este espacio, en todo este centro cívico que hemos trabajado y hemos armado, y veíamos el desgaste que ha tenido el pasto anterior, y bueno, sentimos la necesidad de poder invertir. Se ha gastado más de 1.200.000 pesos con fondos municipales, y la verdad que contentos con todo el área de deporte, porque tanto este lugar como en todos los barrios se están haciendo polideportivos, donde los chicos y los vecinos lo disfrutan, y es lo que nosotros tenemos que impulsar, ¿no? La salud, el deporte, la amistad, con estos tiempos que hoy se vienen viviendo. Así que creo que es una de las mejores inversiones y satisfacciones que hoy de ser intendente poder hacer esto realidad, ¿no? Así que agradecer a todo el equipo de la municipalidad, porque gracias a ellos también podemos realizar este tipo de obras. Matías, ya tiene destino el viejo pasto también, ¿no? Tiene destino, ahí se ha levantado el pasto que ha quedado anteriormente, donde el medio por ahí sí está muy gastado, pero los costados no. Un pedazo se va a ir al jardín de infantes, porque en el patio donde antes era tierra vamos a poner ahí en el jardín, y otros van a ir a canchas de distintos barrios, y vamos a ver cómo lo vamos a ir reutilizando. Pero bueno, como te dije, esto bien cuidado dura 8 años, 9 años, y eso es lo que lo tenemos que hacer durar, y creo que hoy todo el pueblo de Huerta Grande tiene que cuidar estos lugares, porque lo van a disfrutar muchísimo sus hijos. Matías, en este acto dejaste muy en claro que es para los chicos. Sí, la verdad que antes por ahí la cancha estaba abierta y venían por ahí adolescentes, personas más grandes a jugar. Eso lo que causa es que el pasto se vaya dañando. Por eso vamos a tener un cuidador, como en la plaza, va a haber un cuidador en toda esta área deportiva para que respeten las edades que pueden utilizar estos lugares. Así que ojalá que no tengamos ningún inconveniente. Hemos puesto también un sistema de cámara de seguridad donde queda grabado las 24 horas, también toda esta área deportiva, así que creo que no va a haber ningún inconveniente. Los vecinos están cuidando muchísimo todas las obras que nosotros venimos realizando, así que creo que van a entender que esto es para los más pequeños. Por ahí, sin entrar en detalle de lo que tiene que ver con tu trabajo, tu obra, tu gestión, esta segunda gestión, imagino que cuando te asomás a la ventana de tu despacho y ver la transformación de este lugar, es una satisfacción muy grande. Sí, la verdad que feliz de poder, desde mi despacho, ver toda esta realidad, ¿no? Esta transformación que ha tenido Huerta, donde hace 5 años, 6 años, este era un baldío, donde por supuesto no había ninguna actividad, y hoy es vida, hoy hay actividades continuamente, por ahí en épocas de verano, donde se quedan hasta las 2, 3 de la mañana, jugando, disfrutando, y por suerte, como te repetí, nunca teniendo ningún inconveniente, ninguna mala intención hacia todas estas áreas, y eso es lo que nos pone muy contentos de poder realizar este tipo de obras. Panadería Nona Zaira, lo nuevo en La Falda. El 9 de julio, esquina Capital Federal, local 1. Vení a lo de Nona a disfrutar de toda nuestra calidad en panificación, exquisitas tortas, cervezas artesanales y gran variedad de exquisiteces. Conocé todas las promos que tenemos para vos. Panadería Nona Zaira, sabores inolvidables. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42 3051. Lumasa.
Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. El gobierno de Córdoba lanzó una nueva diplomatura para formar a cordobeses que trabajan en la economía del cuidado. La ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure, acompañada de la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, presentó esta iniciativa para capacitar en cuidados integrales a trabajadoras y trabajadores de la economía popular, integrantes de organizaciones sociales y personas que brinden servicios de cuidado. Con esta diplomatura, estarán capacitados para trabajar como nexo entre la comunidad, las instituciones estatales y las organizaciones sociales. Inscripciones abiertas en empleoyfamilia.cba.gov.ar. También estuvieron presentes en el acto los ministros Carlos Massey y Claudia Martínez y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, Gabriel Suárez. Entre todos, podemos y hacemos más. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Eden 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Carnes Quevedo abre su segunda sucursal en la localidad de Valle Hermoso para estar más cerca de ustedes. 40 años de trayectoria con los mejores productos vacunos, porcinos, ovinos y embutidos. Inauguramos este 16 de julio en Avenida General Paz, número 59, sobre Ruta 38. Carnes Quevedo, más cerca de ustedes. Simplemente gracias. Toda la calidad. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 408881. Del 12 al 18 de julio, a un Promo Sapiens se le puede escapar una trucha. Y hasta se le puede escapar la tortuga. Pero nunca se le va a escapar el Musi Sale. Porque sabe que Musimundo tiene hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en sucursales y musimundo.com. Estamos en vacaciones de invierno, se acerca un fin de semana donde se prevé también mucho movimiento, más llegada de turistas al Valle de Punilla, y es por ello que La Falda refuerza los controles que realiza a través de Inspección General y por supuesto con la compañía de la policía. Charlamos sobre esto con el jefe de Inspección General y Seguridad Ciudadana, Rafael Sánchez. Los operativos continúan, de igual manera como lo veníamos haciendo. Hay que hacer hincapié ahora sobre todo en que al haber más flexibilización hay más tránsito vehicular y de personas. Entonces la recomendación en todo caso sería que los controles van a continuar, pero que los mismos ciudadanos a la hora de concurrir a locales gastronómicos, diferentes, esenciales o no esenciales, ellos mismos guarden el distanciamiento para que luego de que pase la época de vacaciones no tengamos que retroceder nuevamente a restricciones más fijas, más firmes, digamos. Mientras que nosotros nos cuidemos entre todos y respetemos los protocolos, tal vez podamos tener la expectativa de seguir flexibilizando. Pero bueno, es parte de todos. Nosotros hacemos el control y pedimos la colaboración de la ciudadanía en general.
Rafael, ¿y cómo lo ven a esto? Se ha generado una conciencia, me parece que en este tiempo debemos haber aprendido, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro cuidado. ¿Esto lo ven ustedes o todavía hay que seguir exigiendo? Bueno, hay cierta cantidad de gente que, la verdad, que se cuida mucho y de hecho los reclamos que nos llegan al 103 así lo demuestran. Y tenemos otra cantidad de gente que no lo hace o que más despreocupada realiza actividades no permitidas, digamos. No ha bajado, no hemos notado que ha bajado el índice de reclamos, los reclamos siguen estando, pasa por la conciencia de cada uno. La segunda ola de contagio fue como mucho más fuerte para quienes lo han sufrido. Eso puede haber generado un poco de conciencia. Y sobre todo en la gente de, digamos, de 40 para arriba. En lo que es juventud, todavía no lo observamos, porque de hecho en los controles que realizamos, la mayoría de la gente a la que controlamos es gente de 30 años para abajo. Así que bueno, de a poco se toma conciencia, pero todavía no alcanza para flexibilizar de forma total. Rafael, hacemos referencia también a las clandestinas y en esto tengo entendido que abrió un proyecto de la policía, por lo menos en las últimas horas nos lo dijo la jefa, de trabajar en conjunto con esta nueva patrulla que suma hasta casi total de 20 motos en algunas oportunidades. ¿Esto les está sirviendo de ayuda a ustedes? ¿Sería muy práctico para ustedes? Sí, nosotros hemos notado que hay más participación policial en los últimos tiempos, lo cual nos viene perfecto. Nosotros estábamos como municipio pagando adicionales para que nos cubran nuestros controles y ahora la policía nos brinda dos efectivos policiales sin tener que pagarlos, que para nosotros es muy, muy bueno porque duplicamos la cantidad de efectivos y los controles podemos realizar simultáneamente más. Siempre es bueno trabajar en conjunto con la policía. Tendríamos que armar un plan de trabajo en el que los controles tanto vehiculares como de reclamos por situaciones que pueden ser fiestas clandestinas y demás, o temas referidos a la pandemia, puedan ser controlados de mejor forma o con mayor rapidez. Pero no obstante, se está trabajando en conjunto y tenemos más participación policial en los controles, así que eso nos beneficia y nos sirve mucho, sobre todo para la integridad física de los inspectores. Siempre haciendo hincapié en lo que es la actividad del fin de semana, ¿no? Sí, así es. De todas formas, nos brindan todas las noches un efectivo que va con la patrulla del 103. Tenemos la cobertura semanal con refuerzos los días viernes, sábado y domingo. Un medio de comunicación del Valle de Punilla ha celebrado el pasado miércoles su cumpleaños número 20. Dos décadas de vida para un periódico que se mantiene a pesar de todas las dificultades, que arrancó en una época complicada en lo económico en la República Argentina, pero que aún hoy sigue con sus páginas, bueno, trayéndonos la principal información de lo que pasa aquí en nuestra región. Se trata de Ecos de Punilla. Estuvimos charlando con Nicolás Heredia, periodista fundador del periódico. Cumple 20 años. Y honestamente, estamos felices. Estamos felices por haber podido cumplir con este sueño que nacía porque no había un medio gráfico en aquel entonces que se dedicara a la información y a la opinión. Nacíamos con la idea de dar la posibilidad, no tan solo a los colegas, sino también a los vecinos que estuvieran interesados en la cosa pública. Y bueno, hemos cumplido este periplo, no sin grandes situaciones que pasaron más por lo económico que por otra razón. Justamente te iba a hablar de la subsistencia, ¿no? ¿Y por qué hablar de subsistencia? Porque hemos visto, quienes estamos en la prensa hace tantos años, cómo muchos, y tal vez incluso más grandes, han quedado en el camino. Sí, se hace realmente difícil porque no hay un mercado publicitario en principio. Segundo, el hacer información y opinión tocando intereses, que necesariamente se tocan, provoca que el comerciante muchas veces sea reticente a poner publicidad en este tipo de medios. Pero bueno, lo hemos intentado, se ha logrado y sobre todo ha ayudado mucho las innovaciones tecnológicas. Es decir,
Eso ha permitido reducir costos, pero claro, el último año ha sido realmente muy duro. Nico, un diario que surge en un momento de crisis extrema en Argentina, ¿no? Así es, nace en el año 2001 cuando teníamos una crisis que no solo era económica, sino que también era institucional, y después hemos pasado por diferentes periodos económicos realmente difíciles. Hablamos de 2008, hablamos de 2016, de 2018, ahora pandemia. En fin, pero hemos logrado superar esas etapas. Hoy estamos cumpliendo estos 20 años y con un proceso electoral abierto que habrá que cubrir, y seguramente interín estaremos pensando en complementar diferentes plataformas para poder seguir subsistiendo y haciendo esto que realmente amo, ¿no? Bueno, pero el papel no muere, ¿no? Y esto lo vemos, somos testigos. Vos sabés que nosotros andamos muchísimo en la calle, encontrarnos no solo con el ejemplar en algún lado, sino con mucha gente, a veces incluso en los bares, en los cafés, viéndolo, ¿no? Bueno, este es un tema de fondo. Una de las premisas que tenía el medio era aparecer y distribuirse en forma gratuita, sobre todo en los barrios. Esto sigue ocurriendo, el 85% de la tirada es de forma gratuita y va a los barrios, está en el almacén, en el bar, en la peluquería. Y bueno, eso es lo que ha mantenido en cierta medida la atracción del medio de papel. Creo que el futuro sigue estando en el medio de papel, en lo que significa este tipo de regiones, porque los grandes medios comúnmente no tocan lo que nos ocurre en el interior del interior. De todas maneras, habrá que buscar formas que apuntalen ese accionar, y sobre todo hay que esperar que la sociedad demande y las decisiones políticas se resuelvan y se debatan, porque en los últimos tiempos hemos perdido el debate político que interesa al ciudadano, ¿no? Bueno, felicidades y por muchas décadas más, diríamos. Bueno, no sé si van a ser tantas, yo ya estoy doblando el codo, pero en realidad tengo muchas ganas de continuar con esto, lo he hecho durante 40 años, precisamente en mayo de este año cumplí 40 años en el oficio, desde La Falda, y esto realmente me lleva a seguir teniendo las ganas de hacerlo. Hay que imprimirle, y en esto los medios debemos ser precisamente el motor, que retorne el debate político y ciudadano, que es lo que nos hace falta, ¿no? Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Eden 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Ojo con las ciberestafas. Presta mucha atención a las cuentas falsas en redes sociales y a los supuestos asesores o ejecutivos de cuentas online que escriben para ayudarte u ofrecerte préstamos o beneficios. Son estafadores. El banco nunca se va a contactar por estas vías para pedirte ningún dato ni clave de seguridad. Ojo con los estafadores. Te lo dice Bancor. El gobierno de Córdoba sigue invirtiendo en equipamiento e infraestructura para los hospitales de toda la provincia. El vicegobernador Manuel Calvo, acompañado de los ministros Diego Cardoso y Facundo Torres, inauguró el servicio centralizado de oxígeno en el Centro de Salud Dr. José Sauret de Morteros y en el Hospital Dr. Carlos J. Rodríguez de Arroyito. Además, entregaron instrumentos y equipamiento de salud para otros centros de salud del este provincial. Entre todos, podemos y hacemos más. ¿Sabías que las bajas temperaturas pueden afectar tu instalación de agua? Evita la falta de agua o roturas por congelamiento siguiendo unas simples recomendaciones.
Protege tus cañerías y canillas exteriores o de ambientes no climatizados con material aislante. Repara grietas y pérdidas en paredes, canillas y cañerías. Recordá que si tu cañería está congelada, tenés que esperar unas horas a que suba la temperatura ambiente. En invierno, sigamos cuidando el agua y nuestras instalaciones domiciliarias. Cooperativa de Agua de la Falda. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Comenzó la reposición de paños de hormigón en Barrio Centro. En el marco del Plan de Obras 2021, el municipio de Capilla del Monte comenzó la reposición de paños de hormigón con trabajos sobre la calle de Anfunes en el Barrio Centro de nuestra localidad. Esta obra, financiada con fondos municipales, prevé la renovación de un total de 20 paños en el casco céntrico de nuestra localidad. Vacaciones de invierno en Vallehermoso. Llegan los títeres de Mate de Luna y presentan Pica Pica va al dentista. ¡Hola Pica Pica! ¡Hola Don Urto! ¿Cómo estás? Estoy re bien, porque este sábado a las 15 horas vamos a estar en la Plaza de Vallehermoso. ¡Guapa papay! ¡Nos vemos con toda la familia! Sí, vamos a presentar Pica Pica va al dentista. ¡Acuérdense de lavarse los dientes! ¡Vamos Pica Pica, vamos! Los esperamos. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de Vallehermoso. Del 12 al 18 de julio, a un Promo Sapiens se le puede escapar una trucha y hasta se le puede escapar la tortuga. Pero nunca se le va a escapar el Musi Sale, porque sabe que Musimundo tiene hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en sucursales y musimundo.com. Nos pegamos nuevamente una vueltita por Huerta Grande, que en estas vacaciones de invierno viene realizando diferentes actividades para que los turistas y también los vecinos puedan llegar a disfrutar de lo que son. Actividades algunas al aire libre, otras no, pero por cierto, una grilla muy pero muy completa para este periodo vacacional. Charlamos sobre esto con el director de turismo, Carlos Tato Tavares. Esta vez con una oferta que está enmarcada en el aire libre. Vamos a tener caminatas guiadas a partir del día miércoles hasta el domingo durante todas las vacaciones de invierno. Vamos a hacer mucho énfasis en todos los circuitos que tenemos también al aire libre, el mirador de los Molles, tenemos el mirador de las Estrellas, tenemos la cascada de Olmos. También invitar a la gente a que pueda participar de la caverna del Sauce, que es una de las pocas cavernas que está en Huerta Grande y se puede realizar espeleoturismo a nivel... Es la tercera caverna que se puede realizar espeleoturismo a nivel nacional. Así que invitar a las familias, invitar al turista a que se pueda acercar a un municipio que está dentro de lo que son los protocolos vigentes actuales y que nos hemos estado elaborando algunas otras estrategias que ya las vamos a sacar en los próximos días para que el turista encuentre dentro del ámbito de lo posible una alternativa. Tato, en esto destacar la recuperación que ha habido de varios circuitos, me parece importante eso, ¿no? Que se ha potenciado la propuesta de Huerta Grande que históricamente tuvo. Sí, Ricardo Silva y Luis Pedrotti, ellos realmente se han esforzado muchísimo para la revalorización de muchos circuitos turísticos que Huerta Grande hace ya varios años se habían olvidado. El Ojito, que es un lugar emblemático, también ahora se está terminando de realizar un parque, un ecoparque. La Cascada de Olmos, que también estaba cerrada y en los últimos meses ya se terminó de armar bien el circuito, que es un lugar que invito incluso a la gente local que lo pueda llegar a visitar, porque es un lugar que no se conocía y realmente es bellísimo. Y todo lo que son miradores, ahora se están extendiendo algunos miradores, como es el Mirador del Molle, se está extendiendo en extensión, se está poniendo, ya se ha puesto, mejor dicho, cartelería, y se ha terminado de mejorar lo que es la zona del balneario, que también a la gente le gusta mucho, porque es un balneario muy pintoresco, muy amplio, con mucho césped, que la gente le gusta mucho ir a pasar la tarde a ese lugar, ¿verdad? Tato, ¿qué podemos decir en lo que tiene que ver con la faz comercial, cómo se están preparando, como así también hotelería, ¿no?
Sí, la hotelería ya está vendiendo y viene bien la venta. Han mejorado las reservas, digamos. Han mejorado las reservas, levantado. Realmente la gente quiere salir. Esta pandemia también ha hecho que la gente necesite una tranquilidad en el destino, y esa tranquilidad la da también llevar adelante los protocolos correspondientes por el cual se establece la apertura. Y por otro lado, con respecto al área comercial también, haciendo énfasis en el sector comercial principal de la calle San Martín, ahora en los próximos días ya se va a empezar a pintar por iniciativa propia del municipio con aceptación de los frentistas comerciantes, y la idea es que esto siga. Es una planificación que ha hecho el intendente junto al Ricky y a Luis Pedrotti para mejorar lo que es la zona comercial urbana dentro de lo que es el centro de Huerta Grande. Tato, indudablemente esta bocanada de oxígeno es más que esperada por estos sectores, ¿no? Sí, y además era necesaria. Realmente son sectores que han estado muy oprimidos hace muchos meses, que no están trabajando, y realmente los gastos que tienen fijos son muy amplios. Así que es un momento muy especial y muy importante para el sector turismo en general, que realmente en una zona tan centralizada, el ingreso principal como es el turismo a nivel departamental, esto ayuda a todos a poder subsistir un poco más hasta diciembre. Bueno, invitar a todos a participar de las actividades, entonces. Invitar a participar de las actividades, que vengan a conocer nuestro centro cívico, que cada día está más lindo. Tenemos actividades deportivas, está lo que es la Plaza para Niños, que realmente en el Valle de Punilla es una plaza que convoca gente desde Capilla del Monte hasta Cosquín. También motivar a que la gente haga estos circuitos, son circuitos que están bien preparados, bien señalizados y que no son convencionales en la zona. Los invito especialmente a la gente local a que pueda conocer todas las actividades que se están desarrollando en Huerta Grande. ¡Atención chicos! ¡Atención familias! Del 9 al 25 de julio, los invitamos a disfrutar las vacaciones de invierno al aire libre y a pura diversión en Parque Rosario. Los esperamos con el Samba Dance, Gusano Loco, Barco Vikingo, Tobogán Gigante, pistas de autos chocadores y muchos juegos más. ¡No se lo pierdan! Estamos ubicados a 50 metros de la terminal de ómnibus de La Falda. Abrimos de 14 a 23 horas. Y no olviden traer sus barbijos. ¡Los esperamos! En La Falda, desde Estudio Contable MSF, le brindamos una exclusiva atención personalizada. Contadora Pública Nacional, Melisa Silvana Freire. Asesoramiento contable, impositivo, laboral, societario, entes sin fines de lucro. MSF, excelencia profesional. Los esperamos en San Lorenzo 195, oficina 2, 3548-637470. Ojo con las ciberestafas. Si necesitas comunicarte con Bancor, llama al Centro de Atención Telefónica al 0810-222-6267. Podés escribir al chat en la web www.bancor.com.ar o al WhatsApp oficial identificado con tilde verde 3514-140000. Recordá que las cuentas oficiales de Bancor en Facebook, Instagram y Twitter están identificadas con un tilde azul a la derecha del perfil y nunca inician conversaciones ni piden datos de seguridad o claves para gestionar consultas. Ojo con los estafadores. Es un consejo de Bancor. La Casona Comidas. Carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas. Pata flambeada para eventos. Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compra siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios, siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda, teléfono 3548-422945. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo,
lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Del 12 al 18 de julio, a un Promosapiens se le puede escapar una trucha. Y hasta se le puede escapar la tortuga. Pero nunca se le va a escapar el MusiSail. Porque sabe que Musimundo tiene hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en sucursales y musimundo.com. Seguimos aquí en Informe 4 y ahora nos vamos a ir a Villa Jardino, que prepara una muestra de arte para este día sábado en la Plaza San Martín, en el marco también de las actividades que se llevan adelante a través de la Feria de Artesanos y Manualistas. Charlamos sobre esto con el director de Cultura, Daniel Rivero. Mañana sábado a las 11 de la mañana arrancamos una muestra en la plaza que funciona muy bien, queda muy linda, es una muestra colectiva con artistas locales hasta las 17:30 horas. Que va a estar linda porque va a estar acompañada de la feria, de otras tres actividades que organiza Alina en el área de turismo, y así que va a estar linda en la plaza llena de arte. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que vamos a ver? Es una muestra colectiva con diferentes estilos artísticos, porque va a haber acuarelas, esculturas, pirograbados, pinturas, de todo tipo, porque es una muestra colectiva. El fin de semana estuvo muy linda, la plaza la verdad que queda muy, muy linda, muy decorada. Se han hecho acá desde la municipalidad unos soportes que se fijan en las luminarias de la plaza y que lo hacen un poco más lindo porque la verdad que los atriles no, a veces no quedan muy, muy, muy pintorescos, entonces aprovechamos las luminarias y les ponemos las obras ahí encima. Bueno, podemos aprovechar en saber, vos como artista, ¿qué significa este momento? Si la pandemia ha potenciado a las artistas en la creatividad o no, o les ha complicado, bueno, el tema de poder comercializar los productos que hacen. Bueno, es una pregunta difícil porque a algunos les ha facilitado las cosas. La mayoría de los artistas generalmente no hablo, cuando hablo de un ejemplo de pintores, el pintor generalmente trabaja encerrado, con lo cual el tema de la pandemia no le ha sido un gran problema, porque ya trabajaba encerrado. El tema de las ventas, a algunos les favoreció, otros no. Sobre todo el tema artístico, el que ha sido más desfavorecido, es el que trabaja con un público directo, como en el caso de los músicos o el teatro y eso, en el que no podemos realizar convocatorias. Entonces, ahí sí salen más perjudicados ellos. Pero algunos, bueno, en el tema del artista, yo creo que lo que ha dado la pandemia es motivos para generar obras distintas, diferentes, alusivas a lo que estamos viviendo. Dani, ¿cómo se proyecta el resto de julio? Y bueno, estamos como limitado. muy limitados, porque evidentemente lo que estamos evitando es la convocatoria, una decisión para cuidar a la ciudadanía. Los turistas vienen y se van, pero los que nos quedamos acá queremos estar bien. Y bueno, se prioriza, como es lógico, en todos los lugares del mundo en este momento, la salud de las personas. Ahora, la apuesta de generar al aire libre, digamos, la plaza, la infraestructura que se ha montado, ¿tiene futuro, digamos, y perspectivas para lo que queda del año? Sí, lo que nos gusta del tema de estas muestras colectivas es que no hacen tan dispersas las obras, no están todas juntas, puestas una al lado de otra. Entonces favorecen, no, en ningún momento te están motivando a que se reúna mucha gente en un mismo lugar. Están todos dispersos, entonces no tenemos problema con eso en este momento. Bien, Dan, invitamos entonces mañana, ¿desde qué hora? Desde las 11 de la mañana hasta las 17:30 horas en la Plaza San Martín, mañana sábado, la muestra de arte. De artistas locales. Hay muchos artistas locales y muy buenos acá, así que los invito porque van a ver cosas muy lindas.
se lanzó el plan Canje 2021 de Fiat Córdoba, la posibilidad de acceder a vehículos como el Fiat Cronos, Strada o Toro con muchas facilidades. Charlamos sobre esto con su representante aquí en Punilla, Beatriz Valor. Con un nuevo plan Canje, el lanzamiento de la fábrica de Fiat, todos sabemos que está acá en la planta de Ferreira, en Córdoba capital, y la idea es hacer un lanzamiento de la fábrica donde te tomamos tu usado, ¿sí? Aquella gente que está renegando con un usado y dice, bueno, lo estoy llevando al mecánico, qué sé yo. Bueno, la idea es que no pongas más plata, que pongas plata, pero en un cero kilómetro. Que pagues una cuota de 18 mil pesos. ¿Por qué? Por el auto Fiat Crono, que es producción de la planta de Ferreira en Córdoba capital. Y tenemos lanzamiento, donde las entregas están programadas a partir de lo que sería septiembre. Lo querés patentar 2022, ya lo pedimos noviembre, diciembre y lo sacás patentado 2022. Beatriz, ¿esa cuota que me estás diciendo es con algún tipo de entrega? Exactamente, con tu usado, que puede ser modelo 2000 para arriba o algún tipo de ahorro capital, ¿sí? Aquella gente que dice, bueno, mira, no sé, estuve pagando un plan, me puede consultar porque podemos utilizar esos fondos para retirar el cero kilómetro. Bien, bueno, y decirle a la gente que tiene varias posibilidades, incluso el pago con tarjeta. Exacto, tenemos beneficios especiales y convenios. ¿Qué te quiero decir? Aquella gente que no cuenta con un capital, ni un usado, ni lo que sería un capital ahorrado, lo mismo te entregamos el vehículo con lo que sería débitos de tarjeta, ¿sí? En convenio que por pagar la cuota puntual, lo mismo entregarías el vehículo. Beatriz, importante remarcar que hay muy buena cotización de parte de Fiat para estos usados, ¿no? Exactamente, ¿sí? Tenemos una especie... La gente tiene un poco de temor, sí, en este aspecto. Sí, sí. Una especie de un plan canje donde te recibimos todo lo que es usado, todas las marcas, modelo 2000 para arriba, ¿sí? Entonces, aquella gente que dice, bueno, quiero un utilitario como una Fiat Strada, una Fiorino, la Toro, ¿sí? Te podés programar y decir, bueno, quiero retirar el vehículo, quiero ponerlo a trabajar, quiero utilizar y entregar mi usadita, mi camionetita. Bueno, la idea es que vos ya retires el cero kilómetro y te programes el 2022 con un cero kilómetro. Beatriz, volver a remarcar esto que significa una estrella hoy para Fiat, que es este Cronos, que está teniendo un éxito increíble. Sí, súper económico, motor 1.3, motor 1.8, donde es el auto más vendido de la Argentina, ¿sí? Entonces eso tiene, asegura buena reventa, es súper económico. Entonces la idea es que aprovechen porque, vuelvo a sostener, son carpetas subsidiadas de la fábrica y con estos autos prendados, ¿sí? Directamente se prende el vehículo. Bien, Beatriz, ¿cómo hace la gente para contactarte, para tener más información o una visita o un contacto? Bárbaro. 351-391-9662. Bueno, Beatriz, mi nombre, hace 12 años que trabajo en Fiat, representante de la zona, y la idea es llevar un acompañamiento hasta que retiren el cero kilómetro. Que no se pierdan la oportunidad de este plan canje. Exactamente, vuelvo a sostener, tenemos lanzamiento con la nueva Fiat Strada, que bueno, es muy bonita, y es la idea es de que realmente retiren este cero y empiecen el 2022 en un cero kilómetro. Dejate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229, La Falda. También búscanos en Facebook. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Llegan las vacaciones de invierno, pero el COVID no se fue.
pudimos bajar la ocupación de camas gracias a las medidas que tomamos para cuidar la salud de todos los cordobeses. Por eso, en esta época del año, en la que algunos pueden descansar y otros tienen su mayor momento de trabajo, necesitamos seguir cuidándonos para que todos estemos sanos y activos. No relajes los cuidados. Lávate las manos, usa bien el barbijo, mantén distancia física y ventila los ambientes. Cuídate vos y cuida a los demás. Vacaciones sin COVID en Córdoba. Ministerio de Salud. Propusimos una gran meta y a pesar de los tiempos difíciles, logramos cumplirla. Estamos muy felices de anunciarles que ya está en funcionamiento Premoldeados La Falda, nuestra fábrica de adoquines. Una obra de gran infraestructura que permitirá el adoquinado de nuestras calles, la comercialización de este material para otras localidades y, lo más importante, la generación de puestos de trabajo genuinos para los vecinos de nuestra ciudad. Trabajo y producción son las bases de progreso que necesita La Falda. Premoldeados La Falda, un logro que alcanzamos juntos. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Parte final de nuestro noticiero para esta edición de día viernes y, por supuesto, se nos viene el fin de semana. Y con ello queremos saber también si el clima nos va a estar acompañando. Lo conocemos, como siempre, con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Bueno, al igual que ayer, póker de soles, ¿eh? Tenemos muy buen clima por delante. Con cielo despejado se va a mantener la tarde de este día viernes. ¿Cuántos grados a esta hora, Emiliano? 15 grados 5 décimas. Bueno, subió un poquito respecto del comienzo. El fin de semana, bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Mucho frío en las mañanas y en las noches, aunque estará templadito y con sol, que es una muy buena noticia, durante la jornada. El sábado, mañana, 4 grados bajo cero de mínima. Mamita, qué frío, ¿eh? Se prevén algunas heladas seguramente. Máxima de apenas 13 grados, pero bueno, con el sol presente, como te contaba. Parecido el domingo, la mínima será de 2 bajo cero, la máxima igualmente de 13 grados. Y ya para el día lunes se prevé un leve ascenso en la temperatura. 1 grado la temperatura más baja, 16 la más elevada. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Bueno, mientras haya sol seguramente se podrá disfrutar. Sobre todo hemos ido mostrándote a lo largo de la semana muchas actividades al aire libre que proponen los diferentes municipios de Punilla. Así que bueno, todos aquellos que estén de paseo, los mismos vecinos por cierto también, que pueden llegar a disfrutar de un tiempo libre, pueden aprovecharlo justamente para realizar todas esas actividades porque el clima va a estar acompañando. Eso sí, hay que estar abrigado. Claramente no va a hacer calor, va a ser bastante fresco.
Nosotros te invitamos a ver las repeticiones de Informe 4 a la hora 18, a las 20 y a las 23 por esta pantalla, la del canal 7 de Cablevisión. Si quieres verlo vía internet, tenés la chance de hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, Next TV La Falda, donde todos los días subimos el noticiero y las principales noticias que te vamos presentando. También podés comunicarte con nosotros, redes sociales, Next TV La Falda en Facebook, arroba Next TV La Falda en Instagram. También podés comunicarte con nosotros a través del celular, el 3548-569024. Nosotros nos despedimos, cerramos la semana de noticias de Informe 4. El reencuentro, Dios mediante, será el próximo día lunes a partir de las 13:30, ya con la conducción de Pablo Rigotti aquí en Next Televisión. De mi parte nada más, un abrazo muy grande y muy buen fin de semana para todos.